La siguiente historia llega desde Centroamérica. Nos la comparte un hombre que se quiso hacer llamar José H. Él nos narra la vida y parte de lo extraño que vivió mientras estuvo en una de las cárceles de su país. Por cuestiones de privacidad, los nombres y lugares han sido cambiados a petición de José H. Yo me dedicaba a delinquir desde corta edad. No es sorpresa saber que esa vida, tarde o temprano, me llevaría a la cárcel. Por desgracia, eso fue más temprano que tarde. La cárcel de mi estado es una de las más peligrosas, no solo de la zona, sino del continente. Aquí a diario se truenan a dos o tres reos solo porque vieron feo a quien no debían. La mejor forma de cuidarse es formar parte de una banda, así entre todos se cuidan las espaldas. Se podría decir que de cierta manera, que si uno está solo es presa fácil y tarde o temprano, termina muriendo si bien le va. Cuando entré me hice un lugar en una banda para que nos cuidáramos y así evitar que me dieran piso muy rápido. Aunque lo que les acabo de contar es casi una ley aquí adentro, hay un caso muy especial. A la hora de la comida, de entre todas las bancas, había una que estaba justo en una esquina. Esa banca, a pesar de ser para seis personas, siempre estaba casi vacía. Solo había una sola persona sentada en ella. Ese hombre que siempre estaba solo no pertenecía a ningún grupo ni banda dentro de la cárcel, y a pesar de todo nadie se atrevía a meterse con él. La razón era simple y perturbadora. A ese hombre le decían el negro. La razón no era precisamente por su tonalidad de piel, era más bien por su oficio, aquel que ejercía fuera de estas paredes. El hombre era un santero de magia negra que le trabajaba a las mafias más grandes del país. En una redada lo atraparon y lo metieron aquí adentro. Al principio nadie lo conocía y trataban de someterlo, pero este hombre no se defendía con fuerza física. No. Él usaba magia. Por ahí se decía que había acabado con la vida de varios de estos reclusos que lo molestaban. El rumor era tan fuerte que incluso los policías le hablaban de usted para evitar tener problemas. El negro y el resto de los reclusos convivían en un terreno neutro. Nadie se metía con nadie. Y los que eran nuevos, así como yo, éramos advertidos para no cometer algún error o alguna tontería. Como a los dos meses que llegué a la cárcel, llegó una nueva camada de reclusos, entre ellos uno, a quien le apodaban el 45. Este era un líder de grupos organizados allá afuera, un muchacho de unos 25 años que se hizo muy rápido del puesto en su organización criminal. Él, al ser una persona pesada, no tuvo problema en conseguir decenas de seguidores aquí adentro. Varios de los internos lo conocían y no dudaron en estar a su lado aquí también. Una mañana, a la hora del desayuno, el 45 y varios de sus muchachos buscaban mesa para sentarse. No había muchos lugares, pero vieron una hasta el fondo. Así es, vieron aquella mesa donde el negro estaba sentado. Con una prepotencia y arrogancia, fueron a despojarlo de su lugar. Párese, viejo loco, esta mesa es mía y de los míos. El negro no hizo nada, solo permaneció sentado.
El 45 arrojó su charola de comida al piso y le dio un par de golpes para quitar al hombre de esa mesa. Todos los ahí presentes no creíamos lo que veíamos. No sabíamos quién había cometido el error más grande. Si el 45 al no saber con quién se metía, o el negro por no obedecer a uno de los líderes de la mafia. El negro no hizo y no dijo nada. Se paró y se fue a la salida rumbo a su celda. Por 2 días, al negro no se le vio para nada, ni en la hora de comidas ni de descansos, mucho menos en las de trabajo. De seguro ya lo mandaron a callar, se decía por los pasillos, pero nada que ver. Al tercer día después de aquel suceso, el negro llegó temprano, se sentó en su mesa y comió tranquilo. A los minutos el 45 apareció y quiso quitar al negro nuevamente, pero en esta ocasión algo pasó. Algo diferente. Había algo diferente. El 45 no pudo decir un solo insulto al negro antes de caer al suelo fulminado. Empezó a convulsionar y espuma le salía de la boca. Enseguida policías corrieron para auxiliarlo. De lejos el negro solo veía cómo el 45 agonizaba y luchaba por su vida. En su cara se marcaba una sonrisa siniestra, perversa, esa que solo aquellos que han visto la muerte de frente conocen. El 45 se retorció y se azotaba contra el suelo innumerables veces. La forma en cómo se estaba yendo era dolorosa, sufrible y muy probablemente agónicamente terrible. Al finalizar y cuando expiró su último aliento, de sus ojos un líquido negro espeso como el petróleo empezó a escurrirse. Su cuerpo fue tapado y entregado al área correspondiente. La causa de muerte, un ataque al corazón, fue lo que se dijo, pero todos los ahí presentes sabíamos que eso no había pasado, pues el culpable estaba sentado comiendo en aquella mesa solitaria. No sé cuántos años estuvo encerrado el negro en esa prisión. Yo salí a los 5, pero él aún se quedó más tiempo. No sé cuántos lleva, cuántos le faltan, pero lo único que sí estoy seguro es que nadie se ha vuelto a meter con él. Hola a todos los aquí presentes, me llamo Rómulo y soy endémico de un pueblo muy chico en la costa de Guerrero en México. En este lugar se halla una pequeña cárcel dentro de la comandancia de la policía, por lo regular es donde caen los borrachines del pueblo, así como la gente que hace disturbios menores. Una noche como a las 11, iba de regreso a casa después de ir a una fiesta. Por obvias razones iba pasado de copas. Para mi mala suerte en ese momento una patrulla pasó y me detuvo. Al verme en ese estado quiso extorsionarme, sacarme algo de plata. Para mala suerte de ellos, o mía, no sabría decirles bien. Yo no tenía un quinto partido por la mitad. Los policías entonces me subieron a la patrulla y me llevaron a la cárcel. Aquí vas a estar toda la noche, después te liberamos ya muy temprano, dijeron los malnacidos. No era la primera vez que iba preso por una noche. ¿Qué más daba? Llegué a pensar. Los policías me metieron en una celda, una que estaba oscura y no tenía un foco que la alumbrara. Y si la tenía, muy probablemente estuviera fundido.
Sin mucho que hacer, me senté en el piso y saqué un cigarro. Lo prendí para fumarlo. Oye, amigo, tendrás uno que me regales. Una voz que provenía de lo profundo de la celda. Ahí, donde había incluso menos luz que donde yo estaba, me estaba hablando. De entre el oscuro, un hombre de unos 40 años apareció y se sentó junto a mí. «Tendrás un cigarro que me regales», dijo. Le entregué mi cajetilla y tomó uno. Después de su bolsillo sacó una caja de cerillos y lo encendió. «Es una noche muy fría, ¿no lo crees? Al menos no la pasaremos solos, ¿verdad?», mencionó aquel hombre. «Empezamos a platicar un muy buen rato», dijo llamarse Atanael. «Estaba ahí porque se peleó en la calle y lo atraparon. Después de ello, cosas más, cosas menos, hablaron en toda la noche. Con la entrada de la madrugada, la comandancia se fue quedando sola. Solo había un policía, pero este se echó a dormir en un sillón mientras Atanael y yo conversábamos largo y tendido. No puedo decir cómo es que pasó, pero en un abrir y cerrar de ojos, dieron las 5 de la madrugada. Con la mirada cansada, ambos dijimos que era tiempo de ir a dormir, al menos un poco antes de que nos saquen. Sobre el suelo frío me recosté y el sueño me ganó muy rápido. El ruido de un policía golpeando los barrotes hizo que despertara a primera hora. «¡Ey tú! Ya es hora de que te vayas». Con los ojos entrecerrados di un vistazo a la celda y me di cuenta que estaba vacía. Atanael ya no estaba. «Oiga, Poli, ¿a qué hora se fue mi compañero de celda?». «¿Cuál compañero? ¿De qué hablas? Tú eres el único que ha estado aquí toda la noche». «No me diga eso, Poli. Aquí estuve con un señor. Si no me cree, pregúntele a su compañero. Pasé la noche con un hombre llamado Atanael». «Ya vete, muchacho, de seguro la cruda te está pegando. Aquí nadie más pasó la noche más que tú». Salí de la cárcel completamente ido de sí. No por la cruda, como decía el policía, sino porque yo estoy completamente seguro que ese hombre con el que hablé fue completamente real. Porque si no lo fue, entonces no sé qué rayos vi en la noche. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.